las personas debemos realizar un presupuesto antes de realizar este tipo de erogaciones, lo cual ocasiona que nos afecte nuestro patrimonio. Posteriormente, ¿qué es lo que vamos a ver? El mal uso, tú lo comentabas muy bien, el mal uso de las tarjetas de crédito o nuestros créditos ocasiona en que nosotros no tengamos un cuidado especial sobre esas tarjetas o cómo utilizarlas. Y al utilizarlo de manera indiscriminada, pues nosotros vamos a estar afectos a tener nuestro patrimonio pues ya garantizado y sobre todo a pagar ese crédito. En el solicitar créditos para pagar a lo mejor un crédito que tenemos nosotros pendiente, ¿cómo se va a afectar? Vemos, por ejemplo, que existen casas de empeño e instituciones bancarias que ofrecen créditos. Sin embargo, por la necesidad de saldar una cuenta, una deuda, pues nosotros no observamos realmente o no comparamos, mejor dicho, el crédito que nos están ofertando y lo que puede afectar a nuestra economía, porque no sabemos que realmente estamos contratando un crédito más caro del que teníamos. Por eso es muy importante ser cautelosos para todos los ciudadanos en identificar un crédito, ya sea personal, un crédito de nómina, que sea el más barato. ¿Cómo lo vamos a poder observar? Comparando el costo anual total, es decir, una tabla, una referencia porcentual que nos va a indicar la diferencia entre los créditos.